Sí, lastimosamente empezamos mal, con un equipo súper que desordenado en el primer tiempo, que íbamos con un marcador de 3-0, y pues pudimos en el segundo tiempo, en el entretiempo, pudimos hablarlo con los muchachos, entrar con cabeza más fría y pues obtener el resultado, que fue un empate. Un partido importante, hay que decirlo, se enfrentaron al actual campeón de la edición de Gambetita Cup, de la edición anterior. ¿Se imaginaron tal vez que iba a ser un poquito intenso este partido? Sí, sabíamos que iba a ser muy fuerte. Por algo ellos nos llevaban con 3 goles, pero nosotros le metimos lo que hay que meter en la cancha, pues, y no nos alcanzó para ganarlo, pero sí para empatarlo, gracias a Dios. Autor también de goles importantes para su equipo en esta jornada. Esos goles también obviamente aportan obviamente el desenvolvimiento de su equipo. Sí, gracias a Dios, los goles son un envión anímico personal y que aportan a la vez al equipo para sumar y que todo vaya por un camino. Giovanni, un saludo para la gente de Salceros y para la gente de su equipo también. Un saludo para Salceros en el deporte, que siempre está apoyando al campeonato barrial, y pues para toda la hinchada de Mandarina Son.